Quisiera compartir con vosotros cómo me dirigió el Señor al estudio de los salmos. Normalmente no comienzo de este modo, pero os diré dónde podéis obtener alguna información. En el boletín de la Conferencia General de 1895, en el sermón número 15 de Ate Jones, es donde por primera vez descubrí a Cristo en los salmos. La primera vez que lo leí me causó una cierta impresión, pero la verdad es que mi mente estaba en un estado tal que no pude retener nada de lo que había leído. Mi mente estaba afectada por actividades que no eran propicias para las cosas espirituales. Yo pensaba que esa afectación sería para el resto de mi vida. Pero el caso es que en otros materiales que leí, y especialmente en este de Ate Jones, se habla de los salmos 22, 40, 69 y otros que tratan específicamente sobre Cristo. Algo parecido me sucedió leyendo El Conflicto de los Siglos, donde Ellen White menciona a algunos escritores y reformadores ingleses, entre ellos uno llamado John Flavel. Ella menciona algunos otros nombres, como Alain o Baxter. Ellos fueron los primeros reformadores ingleses, unos 100 años antes de Wesley. Ellos fueron perseguidos por la Iglesia de Inglaterra y también, por supuesto, por el Estado, entre los cuales no había separación. Pero sus escritos perduraron y ella menciona específicamente dos de los libros de Flavel. El primero de ellos se llama La Fuente de la Vida y el otro El Método de la Gracia. Yo me puse a orar para conocer cómo encontrar esos libros. Pero justo en aquella época se habían republicado sus libros. Creo que fue la editorial Puritan Fortress de Filadelfia. Yo compré seis libros. Los últimos cuatro no me dijeron gran cosa, pero los dos primeros fueron tremendos. Y en uno de ellos, Flavel habla de Cristo en los salmos, y mi alma se alimentó de aquello. En los salmos nos encontramos la mente de Cristo, las emociones de Jesús. De eso encontramos poco en el Nuevo Testamento, el cual incide más en los hechos y en las cifras. Pero los salmos nos cuentan de las luchas y de la terrible agonía por las que pasó Jesús para redimirnos. Y me di cuenta de que gente que ha estado en profunda depresión o desánimo o desaliento puede relacionar lo que ven de Cristo en los salmos con su propia experiencia. Yo pasé por dos años de desaliento y desesperanza de los que muchos pensaron que jamás saldría. Recuerdo orar a Dios diciendo, Señor, yo no quiero esto, pero creo que algún día tú me sacarás de esto. Luego fui a la universidad. Yo sabía que Dios me estaba dirigiendo a la universidad, pero también sabía que mi cabeza era un caos. Allí tuve un compañero a quien le habían hablado de Jones y Wagner, pero él no había leído nada de ellos aún. En aquel tiempo sus escritos no estaban muy accesibles. Y un día me propuso ir a la biblioteca de la universidad y averiguar algo sobre esos Jones y Wagoner. Y yo acepté. Yo no sabía nada de ellos. No hacía ni un año que yo era adventista y yo había entrado en la iglesia sin hacer unos estudios bíblicos completos. Nadie me había enseñado sobre el santuario ni sobre su purificación. Prácticamente no sabía nada de esos temas. Pero yo veía en los escritos de Ellen White el énfasis que ella hacía en el santuario. Sin embargo, mi cabeza estaba tan mal que no podía retener nada. Así que cogí lápiz y papel y comencé a escribir cada palabra de cada frase de cada párrafo, comenzando por patriarcas y profetas. Pero eso resultaba muy lento, así que clamaba al Señor por alguien que me lo pudiera enseñar, pues parecía importante y tenía que haber alguien que estuviese estudiándolo. Y Dios me condujo a ese joven dos años más joven que yo. Él había estudiado con un profesor adventista que también era predicador evangelista y que había pasado la mayor parte de su vida estudiando el santuario. Solo a la Pascua le dedicó 35 años. Este joven tenía una mente fotográfica. Él me daba estudios bíblicos mientras íbamos juntos en el coche normalmente me hacía conducir aunque a veces también me los daba mientras conducía a él él iba sugiriéndome citas referenciándolas a si estaban por ejemplo en la esquina izquierda o derecha inferior o superior de una determinada página él era un predicador poderoso aunque no tenía formación Cuando predicaba, se quedaba mirando fijamente a alguien. Su esposa le decía que tenía que dejar de hacer eso porque asustaba a la gente. Pero él decía que cuando hacía eso, él no veía a nadie, sino que lo que veía eran textos de las escrituras que le venían a la mente y que lo que hacía era leerlos. Él hacía preguntas a la audiencia, sencillas pero profundas trataba de involucrar a la audiencia. A veces las hacía sobre Jones, aunque no había llegado a leer nada de él. En cierta ocasión, un presidente de Unión le dijo, por favor, no me hagas preguntas. El caso es que finalmente fuimos a la universidad a estudiar sobre Wagner y Jones. Sus libros estaban encerrados bajo siete llaves. El personal que allí estaba no tenía muy claro si debía dejarnos acceder a ese material para leerlo. Pero les convencimos de que éramos adventistas del séptimo día leales que queríamos conocer qué sucedió en aquel tiempo. Él me dijo que todo lo que presentaron Jones y Wagner era correcto excepto una cosa, la naturaleza humana de Cristo. Él me dijo que en eso estaban equivocados. Así que comencé a estudiar con eso en mente, y cada vez que aparecía algo que tocaba la naturaleza de Cristo, esa parte me la saltaba. Estuve luchando con esto casi 10 años. Pero acabé dándome cuenta de que el mensaje de Jones y Wagoner era indisociable de la naturaleza de Cristo, de que la justicia de Cristo era por fe y no por naturaleza humana. Y esa fue una de las claves que abrió mi mente sobre el asunto. Yo había escuchado muchos argumentos de ambas posiciones. Fue en mi segundo destino pastoral cuando el Señor me dio convicción de que tenía que orar sobre el asunto. Yo llevaba dos iglesias en Nebraska que estaban a 50 millas la una de la otra. La carretera apenas tenía tráfico. Y en uno de los trayectos fui tan fuertemente impresionado que tuve que parar y hablar con Dios sobre la naturaleza de Cristo que tanto tiempo llevaba estudiando. El Señor me hizo ver que tenía que tomar una decisión basándome en las evidencias, pues yo me estaba resistiendo. Yo dije, Señor, me parece que Jesús tomó sobre sí mismo una naturaleza caída y pecaminosa. Yo no tengo aún todas las respuestas y toda la información, pero voy a aceptar por fe lo que he leído hasta la fecha y creer que es verdad. Entonces fui lleno de paz. Supe que Dios estaba conmigo en aquel coche y comencé poco a poco a presentar esa verdad. El caso es que yo comencé a estudiar los salmos considerando que Jesús fue completamente humano. Pero os hablaré un poco de cuál era mi situación mental. Yo sacaba muy buenas notas en la enseñanza secundaria. Fui el segundo de la clase sin estudiar. Yo detestaba el colegio. Cuando teníamos que leer un libro en clase, yo ponía dentro del libro la lectura que yo realmente quería leer. Sin embargo, el Señor me bendijo permitiendo que pudiera aprobar, pero yo no quería ir a la universidad ni estudiar más. Tomé el camino equivocado. Yo sabía que mi mente estaba afectada, así que cuando me hice adventista no podía retener nada. Ni siquiera era capaz de cantar un himno, aunque había dado clases de canto en el colegio. Me levantaba en la congregación. Cerraba los ojos y daba gracias al Señor por la música, pero no podía cantar ni una nota. No podía retener nada en mi cabeza, era imposible. Pero cuando acudí a la biblioteca de la universidad, quedé entusiasmado con lo que leí de Jones, Wagoner y Prescott. También leí cosas de los comienzos adventistas. Pero especialmente con Jones, Wagoner y Prescott, mi corazón estaba emocionado. Pero no podía retener nada. Yo sabía que había sido tocado, pero era incapaz de contárselo a otros. Hice muchos viajes al baño, donde había un suelo de cemento duro y frío sobre el que me arrodillaba para pedirle al Señor que abriera mi mente y me hiciera comprender. Y esto sucedía día tras día. Aquellas oraciones tardaron mucho en ser contestadas. Las cosas acontecieron en mi vida de tal manera que estuve con aquella depresión unos dos años. Había gente que estaba muy preocupada conmigo. Y fue bajo esas circunstancias como fui a la universidad. Duré un semestre. Estuve hablando con un profesor, una persona maravillosa. ¿Sabríais de quién se trata si dijera su nombre? Él me recomendó que lo dejara, que me ocupara de ciertos negocios familiares y que volviera cuando estuviera reestablecido. Estuve fuera unos dos años, en los cuales hubo un tremendo debate teológico en aquella universidad. Y dos de los que habían sido profesores míos estaban en polos opuestos. A mí me gustaban los dos, ambos eran hombres maravillosos, pero estaban en las antípodas teológicas el uno del otro. Finalmente, el Señor me impresionó para volver a la universidad. Intenté en Walla también en la costa este, pero no se me abría ninguna puerta. Parecía como si el Señor quisiese que volviera a aquella en la que había estado, pero yo no quería. Y hubo un pastor al que había conocido en las montañas de Colorado y que me convenció de volver con él a Andrews. Él me dijo que si no quería ir a las clases podía ir con él y colportar en su distrito. Él solía pescar, aunque no comía pescado. Me pidió que fuera con él. Él pescaría y yo estudiaría y oraría. Al final de ese día, yo sabía que Dios quería que fuese con él. Yo tenía solo cinco dólares. Así que llegamos al Union College, que es donde fui al colegio. Él me dejó en la sala de invitados, hasta que finalmente me puse a hablar con Dios sobre la posibilidad de volver a estudiar allí. Yo le dije a Dios que yo no quería volver allí. Pero me impresionó tan fuertemente que tuve que dar mi brazo a torcer. Pero yo no tenía dinero ni un lugar para vivir. Necesitaría dos trabajos y un sitio para vivir donde no tuviera que pagar alquiler. Así era como yo veía la situación. Fui entonces a ver a uno de los profesores y bajé con él a ver al director general. Pero los pocos ahorros que tenía se habían esfumado. Así que fui al área de limpieza a conseguir trabajo. Yo planteé el asunto delante de Dios. Necesitaba dos trabajos y un sitio para vivir donde no me cobraran alquiler. A mediodía Dios ya me había respondido a todo lo que necesitaba. Definitivamente Dios quería que me quedase allí. Me encontré a una mujer que trabajaba allí y cuya madre me había alquilado una casa en el pasado. Ella me dijo, me alegro de verte, Jerry, ¿buscas un sitio para hospedarte? Yo le dije que sí. Ella me dijo que la zona donde estaba la casa que yo había alquilado en el pasado había sido recalificada y no se les permitía cobrar alquiler alguno. Me dijo que su madre estaba fuera y que no volvería hasta dos semanas después, pero que estaría encantada de que me quedase allí. Me dijo que tan solo sería necesario que cortase el césped y quitase la nieve en invierno. Había conseguido además el trabajo como limpiador. Pero apareció además Turner, un hombre maravilloso. Él estaba a cargo de los servicios de seguridad. Él me vio salir de una de las oficinas. Me miró y me dijo que querría que yo trabajase en seguridad. Yo pensé que eso no era para mí. Yo había tenido mis episodios con la policía. Había sido maltratado, había estado en la cárcel por amenazar a la policía. Yo no quería formar parte de la autoridad, aún tenía ciertos resentimientos hacia ellos. Turner siguió su camino, pero un rato después volvió y me insistió en que yo debía trabajar con ellos. Y el Señor me habló y me dijo que ese era el segundo trabajo que estaba buscando. Puedo aseguraros que trabajar allí fue un ejercicio de humildad para mí. El caso es que en ese contexto mi mente se había sanado tras dos años de profunda depresión. Algunas de las personas que estaban allí conocían por lo que yo había pasado. Yo había vuelto a sonreír, tras casi no hacerlo nunca durante bastante tiempo. Así que ellos quisieron que yo diese mi testimonio a los otros estudiantes. Y así lo hice. Les conté mi experiencia y cómo Dios me había liberado. Y el profesor que me había recomendado que me marchase se levantó y también dio su testimonio. Él dijo lo siguiente, esto ha sido un milagro de Dios. Cuando vi a Jerry hace dos años estaba seguro de que nunca lo vería de nuevo. Él pensaba que yo estaba muerto en vida. Fue en esa experiencia, al estudiar a Cristo en los Salmos, como pude atisbar el colapso emocional de Cristo en el Calvario. No podría haberlo entendido nunca de no haber pasado por esa experiencia. Y he llegado a la conclusión de que las personas, y quizá pueda haber algunas aquí, que pasan por una profunda depresión o por desánimo o por terror, pueden tener un entendimiento de Cristo más claro que las personas que no han pasado por ello. He trabajado con personas que no tenían esperanza. Recuerdo a uno de nuestros doctores que hizo todo lo que pudo por una mujer en particular. Ella era un caso perdido. No había duda de ello. El doctor me dijo que físicamente había hecho por ella todo lo que se podía. Así que me pidió que trabajáramos juntos abordando la faceta espiritual. Yo tenía en mente estudiar con ella a Cristo en los salmos, así como yo lo había hecho anteriormente. Se convirtió en una especie de prueba. Yo sabía cómo había funcionado conmigo y estaba seguro que podría ser de ayuda para ella, pero ella estaba muy mal, no quería trabajar, no quería hacer nada, así que le pusimos personas para que la empujasen un poco a trabajar en el jardín y a caminar. Ella empezó a salir y a que su sangre circulase. Y yo comencé a estudiar con ella a Cristo en los Salmos. Y pude ver cómo su rostro cambió, comenzó a iluminarse y a sonreír. Pero eso no quería decir que estaba curada. Ella siguió estando mal varios meses. Pero finalmente se fue cuando consideró que estaba suficientemente mejorada. Aquello pasó a ser un recuerdo para mí y finalmente también acabé yéndome de allí. Pasado el tiempo hubo allí una reunión a la que me invitaron. Una vez allí, estaba un día almorzando en el exterior del hospital y aquella mujer se acercó a mí. Estaba muy atractiva y sonreía. Ella me preguntó si yo me acordaba de ella, pero aunque su cara me era familiar, no recordaba quién era. Ella me recordó que era aquel caso perdido con la que yo estudié a Cristo en los Salmos. Ella me contó lo importante que fue para ella saber que Cristo entendía por lo que ella estuvo pasando. Porque yo le había dicho que ningún ser humano podía comprender plenamente por lo que ella estaba pasando, pero que Cristo sí podía, pues él había pasado por lo mismo. Y tras esta introducción iremos finalmente al Salmo 22. Hay dos salmos que son más citados que ningún otro en el Nuevo Testamento. Uno es el Salmo 22 y el otro es el Salmo 69. Muchos estudiosos de la Biblia han tratado de encontrar un momento en la vida de David en que éste atravesara por la experiencia descrita en el Salmo 22. Pero no lo han encontrado. Ahora, sí que encontramos algunas experiencias con similitudes. David tuvo a veces experiencias de elevada comunión con Dios, de las que pasaba repentinamente a experiencias horrorosas de las que pensaba que nunca saldría, pero entonces resurgía. Así que su experiencia durante toda su vida es un sube y baja. Pero nada de su experiencia es como lo que se cuenta sobre Jesús en el Salmo 22. Y yo quisiera hoy recorrer al menos parte de este salmo, el cual contiene la cuarta de las que suelen llamarse las siete palabras de Cristo en la cruz. Las tres primeras estaban dirigidas a otras personas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al ladrón en la cruz le dijo: Hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso. Y la tercera se la dirigió a su madre y a Juan cuando le encomendó a éste la tremenda bendición del cuidado de María. Y ya en el Salmo 22 encontramos la cuarta: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Le habéis preguntado alguna vez a Dios el porqué de algo? Pues Jesús también lo hizo. Él entiende vuestra pregunta. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue profetizado muchos años antes de Jesús. Así que vamos a ir recorriendo el Salmo 22. Jesús conocía los salmos como probablemente nadie más. De hecho, en Lucas 24... Jesús les da un estudio bíblico a esos dos discípulos que caminaban hacia Emaús. El relato cuenta que les abría las escrituras. Jesús estaba revelando a ellos en el Antiguo Testamento, aunque ellos no reconocían que era Él quien caminaba a su lado. Y poco después, ya en el aposento alto, les recordó de todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, Lucas 24:44. Y todo eso para hablarles de lo que habría de padecer y de cómo resucitaría el tercer día, según indica Lucas 24, 46. Todo eso está en los Salmos, además de en otros sitios. Así que leamos Salmos 22, 1 completo. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Esa palabra, clamor, Apela a los gritos de un animal herido y angustiado, pongamos por ejemplo un león. Y es eso lo que Cristo experimentó en lo más profundo de su corazón, unos gritos que penetraron el cielo. Los versículos 2 y 3 dicen, Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y los versículos 4 y 5 nos muestran por qué debemos estudiar la historia del pueblo de Dios. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Esto debió insuflar a Jesús una gran dosis de ánimo al recordar en los registros de Moisés y los profetas cómo Dios liberó a los israelitas tantas veces cuando estaban en problemas. Jesús pudo esperanzarse en que Dios lo liberaría en el instante final, como tantas veces hizo con los israelitas. Pero en el versículo 6, Él vuelve a mirar a la situación por la que estaba pasando. Mas yo soy gusano y no hombre. El original hebreo de esa palabra, gusano, se usa para diferentes cosas. Puede ser un insecto de color escarlata. pero también se usaba para referirse a serpientes o a gusanos, como aparece en la traducción habitual. Y yo he leído a estudiosos de la Biblia que ven que el Salmo 22 apela claramente a Cristo, excepto en este versículo, el 6. Ellos no pueden entender cómo Él pudo verse como un gusano porque realmente no creen que Él se hiciera pecado por nosotros. Cristo bajó hasta lo más profundo de nuestra degradación para salvarnos y por ello se llamó a sí mismo un gusano. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estas son las mismas palabras que pronunciaron los desdichados que lo crucificaron y no sabían que estaban cumpliendo una profecía. Estaban citando el Salmo 22, pero era su experiencia personal con Jesús. En esas palabras estaban mostrando animadversión hacia la fe de Jesús. La fe de Jesús es una fe que cree, no ya en ausencia de sentimientos, sino en contra de ellos. Necesitamos recordar eso, porque Apocalipsis 14:12 nos dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vosotros y yo vamos a pasar por el tiempo de la angustia de Jacob, aunque no será tan grande como la angustia de Jesús. Lo que él pasó desde el Getsemaní hasta el Calvario fue el gran tiempo de angustia de Jacob para Jesús. Ni siquiera el propio Jacob pasó por una experiencia como esa, pero Jesús sí. Volveremos a esto, pero quisiera leeros primero por qué el remanente debería estudiar las escenas finales de Cristo. Ellen White escribió lo siguiente en Spalding ⁇ Magan Collection. El clamor del remanente en el tiempo de angustia será... Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En ese tiempo el remanente será abandonado por toda la cristiandad. En ese tiempo el remanente será abandonado por todo gobierno sobre la tierra. Todas las emociones del pueblo de Dios en ese tiempo le llevarán a sentir que Dios también los ha abandonado. Por eso necesitamos estudiar la cruz de Cristo y tenerla tan embebida en nuestras mentes que no nos sea quitada la fe de Jesús que Él nos da. Volvamos ahora al Salmo 22. Después de esa experiencia de escarnio, en el versículo 9 Jesús retorna a la experiencia de fe y dice lo siguiente. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. La King James, en la referencia al margen, dice, el que me mantuvo a salvo. Jesús está diciendo que desde su nacimiento siempre dependió del Padre. Dios lo mantuvo, nunca se mantuvo a sí mismo, siempre dependió completamente de un poder externo a sí mismo. Y es eso lo que aquí está recordando, su experiencia personal. Primero recordó historia sagrada y eso le dio ánimo, luego se desanimó con el escarnio, vio la situación y se sintió como un gusano. Pero entonces recuerda que su padre ha estado siempre con él y es quien le ha hecho avanzar. Dice después, sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado, abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Aquellos desdichados, así como los demonios, son retratados como bestias salvajes devorándolo. Siguiendo en el versículo 14 dice, he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha acercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Principalmente en el versículo 14 vemos el aspecto físico de la tortura a Cristo. Sus huesos se descoyuntaron por el peso de su cuerpo al estar colgado de la cruz. Suponemos que se descoyuntaron las muñecas, los codos y quizás también los hombros. La crucifixión estaba diseñada no para matar inmediatamente. La muerte podía tardar días hasta que se asfixiaban y entonces sí, los músculos finalmente cedían. A veces hacían palanca en los clavos puestos en los tobillos, de manera que se giraba todo el cuerpo. Yo he visto imágenes que lo muestran. También solían ponerles un pequeño apoyadero para las nalgas, pero yo creo que les aumentaba el dolor en vez de aliviarlos. Respirar no era algo sencillo. Para hacerlo tenían que erguirse apoyando los dedos de los pies sobre la cruz. ¿Habéis tenido alguna vez un calambre? Yo los he tenido a veces a mitad de la noche y me han erguido automáticamente. Luego uno ha de estirarse los músculos. Esto es lo que les sucedía a los crucificados. Para erguirse, para respirar, tenían que usar sus músculos, tanto que acababan teniendo numerosos calambres. Finalmente, tras días haciendo esto, no podían más y simplemente se desplomaban y se ahogaban a no poder respirar más. Sin embargo, Cristo murió en solo unas seis horas. De esto poco se sabe y poco se habla. El centurión le clavó la lanza en el costado para comprobar que verdaderamente había muerto. Así que sus huesos tampoco llegaron a romperse, lo cual también les impedía erguirse para respirar, con lo que finalmente morían. De modo que efectivamente hubo un aspecto de inhumana tortura física. De lo que hicieron con Jesús en prisión desde que lo capturaron hasta que lo juzgaron, no sabemos casi nada. Fue puesto en prisión con todo tipo de malvados. No sabemos qué sucedió allí. Pero sí sabemos que el diablo odiaba a Cristo y posiblemente utilizó a esos malvados contra él. El diablo sabía que sería su fin si no conseguía que Cristo se sometiera a él. Utilizó para ello el abuso físico, golpeándolo, escupiéndole y tirándole del pelo. Pero hay que decir que, aun siendo horrible, no fue esa la expiación. Hay muchas otras personas que han sufrido físicamente e incluso más y por un tiempo más prolongado. En la Edad Media se llevaba a las personas al borde de la muerte para finalmente no hacerles morir, y así repetidamente durante días. Así que hay muchos que han sufrido físicamente. Pero la expiación tuvo lugar en la mente de Cristo. Fue ahí donde se libró y se ganó la batalla. La gran lucha fue en la mente de Jesús. En el Getsemaní Jesús sintió verdadero pavor. De hecho, veamos algo que aparece en Juan 12, aunque volveremos luego al Salmo 22. Poco antes del Getsemaní Jesús sabía lo que se le venía encima. Él estudiaba las escrituras. Él era el único que sabía lo que estaba aconteciendo de fondo. unos gentiles habían venido a ver a Jesús esto le dio ánimo fueron Felipe y Andrés quienes se lo anunciaron y es ahí cuando en Juan 12:23 se dice lo siguiente Jesús les respondió diciendo ha llegado la hora Encontramos en el Nuevo Testamento distintas situaciones cuando querían hacerlo rey o con su madre en las bodas de Caná en que Jesús dijo, "Aún no ha venido mi hora". Los discípulos, especialmente Judas, querían hacerlo rey y él decía que aún no era su hora, pero ahora sí Jesús dice que ha llegado la hora. Leamos cómo sigue Juan 12:23 y también Juan 12:24. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Y el versículo 27 nos muestra el punto álgido de la trama. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? La mayoría de las traducciones muestran la siguiente frase entre interrogaciones, pero yo creo que debería ir entre exclamaciones. Padre, sálvame de esta hora. Esa hora era la del poder de las tinieblas y él sabía que tenía que pasar por ella. Y su humanidad se estremecía. Jesús no sabía si podría soportarla. Por eso leemos en Mateo y en Lucas cómo en el jardín del Getsemaní, él ruega al Padre si hay alguna posibilidad de que no tenga que pasar por eso. Pero no la había. Jesús tenía que pasar por el total hostigamiento del diablo. La única cosa que Jesús tendría sería una fe en un poder externo a él. La fe de Jesús tenía que ser probada para comprobarse si era genuina. ¿Podría sostenerse ante los ataques del diablo? Jesús fue verdaderamente estremecido. Pero tras esta lucha que acaeció en la mente de Jesús, él mismo dijo, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Juan 12, 27 y 28. Y fue entonces la tercera vez que él oyó la voz del Padre que dijo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, Juan 12:28, y esa glorificación vino en la cruz de Cristo. Veamos otra idea del Getsemaní. Está reflejada en el Evangelio de Marcos, aunque está también en Mateo. Encontramos la cita en Marcos 14 del 33 al 35. La leeré entera y luego comentaré. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Jesús necesitaba apoyo humano, pero ¿qué hicieron ellos? Dormir. Ellos no entendían lo que estaba pasando. Y el versículo 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible... Pasase de él aquella hora, esa otra hora era la del poder de las tinieblas. Ahora, el versículo 33 dice que Jesús comenzó a angustiarse. La expresión original en griego encierra angustia, abatimiento y depresión. Y tanto fue así que su alma estaba muy triste hasta la muerte. Su depresión le hacía desear la muerte. Si os ha pasado eso alguna vez, sabed que Él os entiende. Encontramos una perspectiva muy similar en el Evangelio de Mateo. En Mateo 26, del 37 al 39, dice lo siguiente: Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hizo tres veces la oración antes de poder concluirla así. Se estremecía cada vez que llegaba a esa tesitura. Él tenía que tomar una decisión: morir eternamente por vosotros y por mí. Ellen White dice que él miraba al futuro lejano y a quien veía era a nosotros. Él prefería morir a abandonarnos a vosotros y a mí. Y fue exactamente eso lo que hizo. Vayamos un momento a David. Ya comentamos del escabroso camino que tuvo que seguir. Iremos a los Salmos 42 y 43, que tratan de una misma cosa. Veremos primeramente el Salmo 43, en concreto el versículo 5, donde David, hablándose a sí mismo, dice así. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Luchando contra sus sentimientos, David apela a su fe. Porque aún he de alabarle. Por eso estaba David aún abatido. Salvación mía y Dios mío. Pero si vamos al Salmo anterior, el 42, nos encontramos la misma oración. Parece que David no la decía y simplemente se olvidaba. Salmos 42.11 dice así. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Es la misma oración. Pero es que en el versículo 5 la dice de nuevo: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle. Ahora, en los versículos 2 y 3, vamos a ver cuál era el problema. Dicen así: Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Hay quienes estaban provocando a David, así como lo hicieron con Jesús, y la depresión había llevado a David a perder el apetito. Muchas veces las personas con depresión no pueden comer. Y eso es lo que está diciendo David. Él estaba alimentándose de sus lágrimas, de su depresión, y Cristo pasó por lo mismo. Ahora vayamos a dos ejemplos más. Ya veremos por qué. ¿Os acordáis de Elías, verdad? Primera de Reyes 18 nos habla de su experiencia en el monte Carmelo. Seguramente él estaba convencido de que tras aquello, Acab, Jezabel y otros muchos se convertirían. Elías fue ante el rey, pero rápidamente entendió que era Jezabel quien manejaba las cosas. Ella juró que mataría a Elías antes de que acabara el día. Y Elías se hundió. Primera de Reyes 19, 3 al 4, dice lo siguiente, «Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Seba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres». ¿Quería Elías realmente morir? Si hubiera querido morir, solo tendría que haberse quedado cerca de Jezabel. Sin embargo, él huyó. Estaba tan afectado emocionalmente que ni siquiera sabía lo que decía. Y en el versículo 5 se nos cuenta que se fue a dormir. A veces las personas con depresión necesitan dormir. Pueden tener hambre, pero primero necesitan dormir. Ahora, ¿quién estaba velando por él? Dios estaba velando por él, tanto que le envió un ángel. Primera de Reyes 19:5 dice así: Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: Levántate, come. El ángel sabía que necesitaba descanso, pero también algo para comer. El versículo 6 sigue diciendo, Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse, y el ángel permaneció allí con él. ¿Creéis que Dios permanece con nosotros cuando estamos en depresión? Desde luego que sí, y nos envía ángeles en forma humana. Elías volvió a dormir, y cuando el ángel le despertó de nuevo, Elías caminó cuarenta días y cuarenta noches hasta Horeb. Y ni aun ahí quedó totalmente liberado de su depresión, pues acabó quejándose a Dios de que sólo él quedaba. Pero Dios le informó de siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal. Y Dios se mantuvo hablando con él. Pasaron viento, un terremoto y fuego, pero Dios no estaba en ellos, sino en un silbo apacible y delicado. Especialmente aquellos que tengan depresión necesitan oír esto. Veremos un ejemplo más antes de volver al Salmo 22. Y lo veremos en números 11 con Moisés, ese gran hombre de Dios. Moisés tuvo un diálogo con Dios. Él estaba enojado y deprimido y le pidió a Dios que lo matara. Números 11, del 10 al 15 dice así, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? Moisés admitió ser un siervo, pero acusó a Dios de afligirlo. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama a la tierra de cual juraste a sus padres. Ellos no estaban aún en esa tierra. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Él estaba diciendo a Dios ni más ni menos que le hiciera el favor de matarlo. Era Moisés quien decía eso. Moisés tenía una depresión muy, muy aguda. Ahora, Dios le respondió, Moisés tenía que aprender a delegar. Su suegro le aconsejó que eligiera a setenta que le ayudaran, aunque Moisés no se ciñó completamente al consejo. Ahora, ¿quiénes vinieron a Jesús antes de morir? ¿Quiénes les envió el cielo? ¿Quiénes? Elías y Moisés. Ellos vinieron a hablar con Jesús sobre su muerte. Dios el Padre sabía por lo que Jesús iba a tener que pasar, de modo que le envió dos personas que ya lo habían experimentado. Eso le daría ánimo en la hora del poder del diablo. Jesús iba a beber la copa en su totalidad. Volvamos ahora al Salmo 22. El versículo 14 concluye así. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Ahora, querría que dejaseis un dedo en esa página y fueseis momentáneamente a Isaías 9. ¿Os dais cuenta de que no hacía falta que los romanos mataran a Jesús y que tampoco era necesario que estuviesen allí los judíos? Todos nosotros habríamos tenido que estar allí. Jesús habría muerto en el Getsemaní. Pero vino un ángel para mantenerlo con vida. Jesús tenía que ir a la cruz. Sin embargo, Cristo podría haber muerto sin que un ser humano le pusiera un dedo encima. Lo que lo mató fue el pecado del mundo. Y este versículo 14 habla de eso, del fuego consumidor consumiendo el pecado. E Isaías 9 contiene una metáfora que lo muestra. Isaías 9, 18 habla de la obra de la destrucción del pecado. En el versículo 9 podéis ver el contexto. Habla de soberbia y altivez de corazón como ejemplos del pecado en general. E Isaías 9, 18 dice, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Isaías presenta aquí el pecado ardiendo en el fuego. Recordad que Salmos 22.14 decía, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, y en el Antiguo Testamento corazón y mente van ligados. Salmos 22.14 es una imagen del colapso de la mente de Cristo debido al pecado. Él fue hecho literalmente pecado, y el pecado no puede vivir. No hay vida en el pecado. El pecado solo puede destruir. Esto fue lo que quebró el corazón de Jesús. Él no pudo resistir bajo las embestidas del pecado. Sin embargo, sí que resistió bajo la fe. Jesús fue llevado al borde de la locura. Pero la fe de Jesús resistió. Él fue llevado al límite, pero su fe resistió. Es esa la fe que él nos da a nosotros. Nunca ha sido derrotada y nunca será derrotada, pues se sostiene sobre un poder externo a ella misma. La fe no es nuestro salvador, el salvador es Jesús. Jesús es el ancla y la fe tan solo lo mira a él. Quisiera contaros ahora cómo estudié el colapso mental de Cristo. Algunos de vosotros ya sabéis lo que me sucedió en Andrews hace unos años. No obstante, lo recordaré brevemente. Yo iba a predicar sobre Cristo en los salmos y estaba revisando cierto material durante mi devocional de la mañana. Yo había leído en el deseado de todas las gentes a Ellen White presentando una imagen del Padre acercándose a Jesús en el Calvario. Yo oré diciendo, Señor, esta es la imagen que necesita ver la gente, pero muchos no creen en Ellen White. ¿Hay algún sitio en la Biblia que describa al Padre acercándose a Cristo cuando estaba a punto de morir? Y esa misma mañana el Señor me dirigió al Salmo 18. Aunque lo había olvidado, años antes había anotado en el margen un texto del Review and Herald del 17 de julio de 1900, donde Ellen White dice: Hablando de su muerte, el salmista escribe, y a continuación cita Salmos 18, del 4 al 11. Leámoslo nosotros ahora comenzando por el versículo 4. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. ¿Habéis estado atemorizados alguna vez? ¿Os habéis despertado alguna vez en mitad de la noche sabiendo que el diablo estaba en vuestra habitación y no podíais hablar ni orar? Yo he estado en esa situación, no podía abrir la boca. Mentalmente decía, Jesús, ayúdame, sálvame, y la liberación llegaba. Jesús también pasó por eso. Él estuvo atemorizado, pero ese temor nunca llevó a convertirse en pecado. Hay temores desánimos y depresiones que son pecaminosos, pero no todos lo son. Existen problemas físicos, emocionales y hormonales que se traducen en desequilibrios químicos que nos afectan. Eso no es pecado. Algunas mujeres pasan por tremendos problemas todos los meses. Qué oportunidad para ejercitar la fe de Jesús. Tenéis que hacerlo. Muchas ya lo hacen. Algunos hombres pasan también por situaciones análogas, donde hemos de confiar no en nuestros sentimientos, sino tan solo en Jesús. Salmos 56.3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Así que podemos tener miedo, pero seguir creyendo en Dios, y Él nos socorrerá. Sigamos con el Salmo 18. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. Y cuando Jesús estaba en la cruz clamando a Dios, Dios descendió y puso un manto de tinieblas alrededor de la cruz para que esos desdichados no pudieran ver la agonía final de Jesús. Podían oír aquellos desgarradores gritos, pero ni siquiera podían distinguir lo que decía. Leámoslo a partir del versículo 9. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló, voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por su escondedero por cortina suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Dios, el Padre, ocultó el sol cuando se estaba poniendo. El Hijo estaba clamando, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Pensáis que eso no conmovió a Dios, que no desgarró su corazón? Estaba sintiendo la separación con su Hijo. Nunca había sucedido eso en toda la eternidad pasada. Y aquella mañana en que yo estaba leyendo en Andrews el Salmo 18, quedó grabada en mi mente una imagen que aún recuerdo. No fue una visión. El Padre estaba junto a la cruz reprimiéndose a sí mismo. Temblaba, se estremecía y se estiraba, susurrando para que Jesús no pudiera oírle. Pero decía, estoy aquí, estoy contigo, pero no puedo ayudarte. Eso fue decidido en el pacto eterno que establecieron Padre e Hijo en los días de la eternidad pasada. Jesús tomó la decisión de que el Padre no debería intervenir para ayudarlo. Debía ser mediante fe en Él, pero sin su presencia personal. Jesús no sabía que el Padre estaba allí. Leí entonces en primeros escritos que no solo el Padre estaba allí, desde luego había demonios, pero también ángeles santos estaban allí. Y ellos querían abrirse camino y liberar a Jesús. Pero Ellen White dice que un ángel de alta estatura que mandaba a los otros no lo consintió. Estoy seguro de que él también deseaba intervenir, pero tenía órdenes muy concretas de Dios y de Jesús de que ejerciera autocontrol en ese momento. El padre tuvo que reprimir su propio poder de abrirse paso y liberar a su hijo. Y mientras esa imagen quedó fija en mi mente, comencé a llorar. Yo no sé cuánto se prolongó aquello. Mi esposa me avisó para desayunar. Yo quería recuperarme un poco. Fui a afeitarme y a secarme los ojos. Y mientras estaba con la afeitadora frente al espejo, comencé a llorar de nuevo. Finalmente fui a la mesa, me senté, no podía pronunciar palabra. Shirley me miró y dijo, ¿pasa algo? Yo le dije, he tenido el estudio bíblico más maravilloso de mi vida y de nuevo fui invadido por las lágrimas. Y entonces tuve que predicarle lo que había estudiado. Pero cuando llegué a esa parte no pude continuar, la emoción no me lo permitía. Recuerdo la voz del pastor William diciendo: Es momento de ponernos de rodillas y orar, es el Espíritu Santo quien nos ha revelado esto, no hay duda. La agonía mental de Cristo en el Calvario es nuestra expiación. Los sufrimientos físicos de Cristo fueron terribles, pero mucho más su angustia, su colapso mental y el quebranto de su corazón y de su mente, que fueron llevados hasta el borde de la perdición. Pero Él tenía que ser llevado a eso para salvarnos, y fue, y gracias a Dios que lo hizo, y venció. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, hasta la muerte de ejecución en la cruz. Oremos, arrodillémonos y oremos. Misericordioso Padre, sé que nos falta mucho por saber. Solo podemos contemplar y maravillarnos. Y aún no sabemos las profundidades a las que llegaste. Pero algún día seremos capaces de estudiarlo con mentes claras. Y tú suplirás las carencias de nuestros cerebros y nuestras mentes para que podamos comprender. Señor, derrítenos, moldéanos, vacíanos y llénanos con la mente de Jesús. En su nombre, amén.